escuchando Proyecto Radio MX con sentido social. Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de esta emisora. Excelentes tardes, bienvenidos, niños, jóvenes, padres de familia y maestros. Aprendamos juntos de la mano de los expertos en educación y el desarrollo humano. Esto es A la Pena Radio. Escuela para padres. Tips. Consejos. Entrevistas. Terapias en línea. Temas de interés para tu familia. Somos Jorge Chávez y Anaí Cruz. ¡Comenzamos! Bienvenidos una vez más. Desde octubre, esperando, se encuentran todos súper, súper bien. Y bueno, vamos a iniciar un programa más, esperando que en cualquier momento los maestros Jorge y Anaí se conecten con nosotros. Hoy vamos a tener un tema muy interesante y para poder iniciar con el tema, pues la idea es hoy hablar de estilos de educación, de qué manera podemos aprender, de qué manera es más divertido aprender, de qué manera tenemos la alternativa para tener un aprendizaje más simple, más sencillo, más concreto y que no tengamos esta rutina de educación tan tradicional como la que tenemos actualmente, la que tenemos durante tantos años. Hoy la idea es que en esta época es poder entrar con nuevas técnicas de aprendizaje. Y bueno, una de ellas es cómo vamos a aprender si tenemos una escuela tradicional. Bueno, la idea es descubrirlo. Yo pienso que lo más importante es descubrir cómo vamos a enseñarle a nuestros jóvenes y para eso y a nuestros niños es descubrir cómo saben ellos, cómo necesitan hoy aprender. Algunos somos muy visuales, no sé si alguna vez a ustedes les ha sucedido esto, de que la información, lo que ven, lo retienen con mucha facilidad. Es una información al ver alguna imagen, al ver alguna gráfica, algunos lugares, lo que retenemos es la imagen. Y esto nos lleva a tener un buen aprendizaje sobre lo que vemos. Es decir, cuando nosotros enseñamos en las aulas, a través de imágenes, a través de gráficas, a través de material didáctico, utilizamos siempre las técnicas en donde estamos constantemente enseñando, ¿no? Es decir, ponemos una proyección o una presentación y vamos a hablar de los números. Y entonces las imágenes de los números, lo que se vuelve atractivo es la imagen como tal, para poder retener estos números. Y así es como vamos a ir aprendiendo todos los días. ¿Qué otra forma y otra técnica? Jorge, bienvenido. ¿Qué otra técnica tenemos? Bueno, pues también lo tenemos de manera auditiva. Es uno de los aprendizajes también que son prácticos, fáciles y sencillos. Hay gente que le es fácil aprender. Momento, yo escuché a una persona que decía que a través de los cinco sentidos es como conocemos el mundo. Y es una realidad. Jorge, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, 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 Naye, ¿cómo están? Saludos a todos. Miren, aquí con unos problemas técnicos, pero ya solucionados. Saludos a toda nuestra audiencia, ¿cómo están? Soy Jorge Chávez y pues uniéndome aquí al programa el día de hoy. Naye, la verdad muy interesante porque creo que ayuda mucho a que los padres de familia y los docentes que nos escuchan puedan generar un punto de vista y sobre todo de trabajo para la mejora de todos nuestros alumnos que están en casa o que están ahorita en las instituciones, y es el aprendizaje lúdico. Y creo que también va de la mano esto, el aprendizaje lúdico que tenemos,
que es una palabra a lo mejor como actual, ¿no? Pero es algo que, a lo que hemos aprendido desde niños de preescolar. Ahora que el tema pasado, no sé si recuerda los trastornos de aprendizaje, cómo precisamente este tipo de enseñanza, perdón, este tipo de enseñanza lúdica, kinestésica, visual, es lo que nos va a ayudar a conectarnos con nuestros niños. ¿Por qué? Porque hay muchos niños en la actualidad que manifiestan muchos trastornos, y a través de estos aprendizajes actuales, en donde utilizamos mucho material, utilizamos plastilina, utilizamos pintura, y hemos descubierto que el aprendizaje es mucho más sencillo cuando lo utilizamos con materiales didácticos, con materiales diferentes, ¿no? No nada más estar leyendo y copiando como antes. Es decir, a ti te tocó esta parte de la escuela donde en historia vamos a ver la independencia, saquen su libro de historia, página 56, a la página 70 lo tienen que copiar. Y ahí estabas, ¿no? 800 horas copiando, ¿no? Y al final me vas a explicar, ¿no? Pues al final ya no me acordaba de nada, ¿no? La mayoría de mis resúmenes eran canciones, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, pues ya era aburridísimo estar pasando. Nos damos cuenta actualmente que pues no es una manera ideal para poder aprender, ¿no? Tan interesante que es la historia, por ejemplo, y es una de las materias metódicas para la gente, los niños y los jóvenes. Son las materias que más aburridas se les hacen, ¿no? Ay, sí. Exactamente, porque la verdad es que no estamos acostumbrados a tener una capacidad de retención por la poca lectura o el fomento de la lectura que se hace, ¿no? Entonces ahí, híjole, la capacidad de atención, de concentración y retención en una escuela tradicional es muy complicada, de ahí que esta metodología nos puede ayudar mucho a mejorar estas habilidades del pensamiento. Y algo que yo creo que, por lo menos yo siempre lo aplico cuando llego a las escuelas o llego a trabajar en escuelas, es evaluar a los niños. O sea, yo los observo, cómo aprenden, cómo fue más fácil. O sea, les enseñamos números y fue más fácil a través de imágenes, pero no todos. Algunos a través del oído, algunos a través del juego, de la parte del material, de la parte lúdica, de la parte en donde tu cuerpo aprende junto con el conocimiento, ¿no? Es decir, los niños es más fácil enseñarles, por ejemplo, las figuras geométricas con material, ¿no? A los niños les enseñas un cuadrado de diferentes materiales 10 veces y se aprenden el cuadrado. Y si la verdad es que nosotros estudiáramos así las ecuaciones, a lo mejor, o la misma historia, como decíamos, sería menos complejo entenderlo, ¿no? Y a través de juegos, a través de historias, a través de historietas. Yo tenía un maestro de historia en tercero de secundaria que era excelente profesor. Desafortunadamente no me acuerdo de su nombre, pero era muy buen maestro. Y entonces él nos enseñaba la historia como si fuera una historia casual, ¿no? Y entonces llegó Porfirio y dijo, vamos a hacer esto. Entonces empezaba a contar la historia, ¿sabes? O sea, y sacan el libro, sale, y en tal parte viene esto. Entonces vamos a hacer un dibujo donde plasmemos la guerra, pero entonces Porfirio se escondió en tal parte. ¿En dónde se escondió? Y fulanito, en tal lugar, porque teníamos el libro ahí. Entonces tenías que ir leyendo porque él te iba a preguntar. Y entonces era como rápido, 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 pero seguías la historia, ¿no? Y a la hora del examen, previo al examen, era vamos a hacer un resumen, ¿qué vimos? Esto, 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 ok, lugares importantes, ta, 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 porque no reteníamos la frase, la prosa completa, o sea, reteníamos partes de, y eso se iba uniendo, ¿no? Eso iba uniendo una cosa con la otra. Yo con los años descubrí qué fácil era para mí aprender a través de mapas conceptuales, ¿no? Entonces yo me di cuenta que eso era muy sencillo desde entonces, me pasaba, y cuando yo llego a la universidad, pues yo me tengo que aprender muchísimos términos, muchísima terminología, y la realidad es que era mucha información. Entonces empecé como palabra, punto importante, datos, ¿no? Notas. No, claro que mis anotaciones parecen pues, de niños, ¿no? Porque tiene colores rositas, verdes, amarillos, azules, negros, ¿no? Porque además, entre más colores utilices, más te llama la atención, ¿no? Entonces, no sé tú cómo hacías, a ver, cuéntanos, Jorge, ¿tú cómo aprendiste matemáticas?
Mira, yo aprendí matemáticas bien hasta la secundaria, con mi maestra Caravantes, a la cual, si por ahí nos llegara a escuchar, saludos y muchísimas gracias por todo. Pero bueno, ese fue más que nada un método coercitivo, era un método de estilo de Pavlov, ¿no? O sea, muy condicionante, ¿no? O sea, fue complicado. No hubo como tal una experiencia lúdica. Fíjate, y con esto quiero comentarles que mi experiencia en la metodología lúdica no fue sino hasta la universidad, donde en la carrera empiezo a descubrir que este tipo de, o esta metodología, pues ayudaba mucho, ¿no? A algunas cosas, ahorita las voy a comentar, ahorita se las menciono, pero fue hasta ahí donde dije, oye, es cierto, ¿no? Entonces yo me convertí, yo realmente viví toda mi educación como en una línea muy tradicional, ¿no? Mucho de repetición, de memorización, ¿no? Y pues yo no fui el mejor estudiante por ejemplo, a nivel básico, ¿no? Pero cuando entendí esto en la universidad y la maestría, pues ya empecé a mejorar. Ahora, cuando yo ya empiezo a dar clases, por ahí del 2000 más o menos, 2001, empiezo a dar clases, ahí yo ya empiezo a poner en práctica, ¿no?, lo que había aprendido. Entonces, toda la metodología lúdica. Entonces, ¿cómo a través de los juegos iba a ayudar a los niños a aprender? Y la verdad es que me resultó diferente. Entonces, yo lo practiqué o lo practico por la necesidad de que yo no lo tuve, ¿no? O sea, que no fue un método que yo no tuve y que por ende, pues me costó un montón de trabajo poder aprender, poder estudiar, poder trabajar, poder desarrollar, pues muchas habilidades del pensamiento, ¿no? De hecho, cuando yo veo en mis alumnos, me veo a mí en muchos de mis alumnos y digo, híjole, si yo hubiera tenido un maestro como yo, la verdad es que me hubiera ahorrado muchas topes en la pared, ¿no? Pero bueno, pues fue lo que necesitaba en esos momentos, también estaba mucha disciplina, mucho memorizar, ¿no? Pero lo logré hacer. Quiero comentarles algo, encontré un artículo que me encantó mucho y quisiera compartirlo. Y bueno, dice que a través del método lúdico se pretende promover el aprendizaje de los alumnos mediante la participación y la motivación. O sea, es fomentar aprendizaje, pero con dos herramientas, la participación de los alumnos y la motivación de ellos. Y cuando digo alumnos, no se imaginen nada más niños, ¿eh? O sea, también yo, por ejemplo, doy asesorías a empresas y también los grandes le entran al lúdico y creo que hasta les ayuda a hacer clic en muchos conceptos, ¿no? Y dice, las claves pasan por despertar la curiosidad, aumentar el interés y fomentar la creatividad de muchos. Sí. Entonces, en prácticas divertidas y amenas a las que vamos a instruirlos, ¿no? Entonces, de acuerdo. Debe de ser a través, sí, del juego, pero no es juego desordenado. Eso es un juego organizado y con un objetivo. Pero no estamos hablando de un juego como el resorte, el jugar rayuela o el avioncito, ¿no? O sea, aunque esos son tipologías de juegos también que ayudan a la psicomotricidad, a la coordinación ojo-mano, etc. No, aquí estamos hablando de juegos para poder integrar, no sé, algo, si tú eres maestro, algún concepto de tus clases que quieras dar. Y si eres papá, hacer una dinámica que en tu casa quieras que suceda también, ¿no? A lo mejor una formación de hábitos o algo así. Entonces, fíjense, quisiera comentarles este y dice... El método lúdico existe, debe de existir esto, competitividad. Sí hay ganadores y va a haber quien gana y va a haber que pierde, a diferencia de lo que ocurre en este nuevo concepto que hoy está vigente, que es la gamificación. La gamificación es otro método también que nos ayuda en la pedagogía a trabajar de manera colaborativa, ¿no? Donde todos sumamos, donde todos lo hacemos, ¿no? Pero tiene que ver más con lo electrónico, ¿no? Ya muchas editoriales de español y matemáticas de diferentes editoriales que hay en México ya tienen sus contenidos, fracciones gamificadas, o sea, una aplicación donde se meten todos los niños y trabajan los quebrados, ¿no? O las fracciones ahí de manera colaborativa. Nadie gana, nadie pierde, todos suman, ¿no? Y está bien, pero en el método lúdico lo que a mí me gusta y resalto mucho es que como existe la competitividad,
entonces sí va a haber alguien que va a ganar y alguien que va a perder. Por ejemplo, a mí me gusta mucho un juego que hago con mis alumnos, que son guerras germanas, que son poner dos palos en dos extremos de un patio o el salón, y con una pelota se hacen dos equipos, y con una pelota tienes que pasártela de equipo a equipo, y tienes que con la misma pelota tocar el palo del siguiente, ¿no? Es parecido como un fútbol, fútbol mano, haz de cuenta, pero sin porterías, ¿no? Nada más con un solo palo, ¿no? Entonces, ahí una vez que lo hacen, entonces el equipo ganador le hace una pregunta, si estamos en historia, estamos en geografía, estamos en español, le hace una historia una pregunta relacionada con el tema, ¿no? Entonces, si es historia, fecha de consumación de la independencia, ¿no? Entonces, el otro equipo lo tiene que hacer, y si responde, pues se nulifica el gol, pero si no responde, pues se pone el gol, ¿no? Para el otro. Entonces, ahí si te fijas, ese es un método lúdico, un ejemplo de método lúdico donde ayuda a que entre equipos exista alguien que está ganando y el que está perdiendo. ¿Qué pasa con el que gana? Pues bueno, va aprendiendo, ¿no? Pero sobre todo me centro en el que pierde. En el que pierde está padre porque ayudamos a desarrollar la resiliencia, la aceptación y los niveles de frustración. Porque por eso muchas veces nada más queremos generar metodología de gamificación. Nadie pierde, todos ganamos, porque no queremos enfrentar a nuestros niños a la frustración. Y creo que ahí tenemos un error, ¿no? O sea, sí debemos de generar en nuestros chicos la competencia. O sea, porque la competencia te desafía, la competencia genera carácter, la competencia... O sea, más allá de gané o perdí, ¿no? O sea, la misma competencia en sí, el camino... te desarrolla, ¿no? Y aprendes los temas, ¿no? Como ahorita la fecha de la consumación de la independencia, ¿no? Pero ahí lo que estamos haciendo es con el método lúdico generar competencia. Entonces, si no hay competencia, aguas, foco rojo, no estamos trabajando un método lúdico, simplemente estamos haciendo un juego. O a lo mejor nada más estamos gamificando, ¿no? Y no está bien, o sea, no está mal. O sea, está bien si ese era tu objetivo en tu planeación, ¿no? Yo te diría, como docente, yo te recomiendo que sí fomentes la competitividad. ¿Cómo ves, Nayo? No, y completamente de acuerdo en esas actividades que estás mencionando. Por ejemplo, estaba yo pensando, ahorita que estabas contando todo esto, lo importante que es que entendamos que no es para niños. O sea, el aprendizaje lúdico es para todos. Es decir, o sea, yo he trabajado en grupos, yo lo trabajo como terapia grupal, digamos, como ejercicios grupales. En empresas se trabaja, por ejemplo, liderazgo, trabajo en equipo, toma decisiones, y que obviamente tú como coach identificas perfectamente cómo trabajar esto dentro de una empresa. Y es mucho más sencillo hacerlo a través de un juego que a través de una presentación. Obviamente la presentación te da la teoría, ¿no? Bueno, la teoría es esta. Pero, ¿qué crees que vamos a hacer esto? Vamos a ver si es cierto que hay líderes. Y entonces nos ponemos a jugar islas, ¿no? Uh-huh. Que es un juego súper práctico para jugar liderazgo y trabajo en equipo, en donde las islas se van reduciendo, pones muchas islas, tienes a toda tu gente alrededor y tienen que estar en el mar y de repente llegan los tiburones y entonces tiburón es una persona. O sea, el que se coma, que no se suba a la isla, se vuelve tiburón. Y entonces se tienen que ir subiendo y vas quitando las islas de tal manera que quede una isla y que el equipo tenga que quedar arriba. La mayoría de los equipos, no sé si te ha sucedido, te das cuenta ahí cómo no hay trabajo en equipo o cómo si lo hay. Claro. Si lo hay, se cargan, o sea, y se cargan y se sostienen y se ayudan y cuidado que esto. Y si no, sopas, los tiran, ¿no? Y entonces uh-huh. estás ahí viendo cómo hay esta necesidad de competir de manera insana, porque la competencia debe ser sana y saludable. La frustración es completamente natural. Si tú no vives la frustración de niño, el día de mañana no vas a aprender a perder en nada. Entonces, cuando tengas una relación fallida, cuando tengas un trabajo que te despidan, cuando tengas algún tipo de situación en tu vida personal que salga de tus estándares de lo correcto como debe ser, vas a caer en depresiones, en ansiedad, porque no lo logré, porque me divorcié, porque me corrieron del trabajo, por eso, en lugar de ver el potencial, bueno, mi relación no era sana, lo mejor fue terminar esta relación y hoy
vamos a llevar a un camino diferente, ¿no? Y entonces, este trabajo no era el trabajo ideal, no era el trabajo de mis sueños. Entonces, me va a llevar a buscar algo que yo quiero, transformar mi persona. ¿Qué tengo que hacer para cambiar? La frustración no sirve para cambiar, para crecer. Así si tú es. No te sabes frustrar, exacto, en ningún momento vas a saber tomar decisiones, porque no aprendemos a través del éxito, aprendemos a través del fracaso. Y precisamente para eso es el juego, para eso es el aprendizaje lúdico, o sea, juegas y lo intentas y no puedes, o sea, y desafías tu inteligencia, tu toma de decisiones, tu inteligencia emocional, tu capacidad de liderazgo, tu unión, todos tus valores, ¿no? O sea, en un juego, no sé si te has dado la oportunidad de jugar rallies, yo sé que sí, porque sí. Seguramente en los Boy Scouts lo has de jugar mucho. Sí. Ahí se traga mucho, por ejemplo. Lo que son los rallies es una cosa increíble, o sea, desde diseñarlo, la logística, o sea, el que se las ingenia para ponerte las pruebas, las trabas, sube, baja, te pones por aquí, por allá, todos juntos cantando el equipo. Aparte de que anímicamente tu estado emocional va a subir inmediatamente, porque jugar te da un estado de felicidad. De alguna manera te lleva a tu infancia. Y entonces, cuando tú tienes temas en tu infancia no resueltos, el juego te va a ayudar. El aprendizaje lúdico te va a ayudar. Entonces, creo que esto, no sé si te toca trabajar con algún jefe, con alguna persona difícil, de carácter fuerte, hay que sensibilizarlo y hay que meter actividades en donde a través de la sensibilidad nos lleve a conectarnos con ellos. Y esto, creo que el aprendizaje lúdico va más allá de una escuela, va más allá de un aprendizaje de vida, ¿no? Entonces, técnicas, híjole, increíbles. Ahorita que estabas platicando todo esto y estabas contando, sobre todo que tú te dedicas a trabajar en esto, tú te dedicas a trabajar esto en la escuela, sí, en con tus chicos, en tu coach, exacto, en tu servicio a la comunidad, lo aprendes muchísimo. Yo utilizo muchas técnicas, yo hago muchas terapias grupales porque trabajo con casas hogar, entonces es imposible atender de manera individual a todos los niños, ¿no? O jóvenes, entonces yo trato de hacerlos grupales y los pongo de acuerdo a sus edades para que podamos tener un desarrollo un desarrollo emocional pues nivelado, ¿no? Es decir, los de 6 con los de 7, 8 máximo, no más, porque es la misma información, etcétera. Claro. Y entonces yo utilizo, por ejemplo, historietas. Vamos a hacer una historieta. ¿Y qué vamos a hacer en esa historieta? Pues me vas a contar tu vida. Porque a veces los niños de casa pues están muy renuentes a hablar de su pasado. Uh-huh. Es lógico, ¿no? Claro. Entonces, bueno, vamos a hacer una historieta. Yo voy a hacer la mía. Yo hago la mía y voy platicando y hacemos el dibujo. Y de repente se sueltan y abren su corazón y se abren a aprender y a sentir y a vivirlo, y cierro los temas con una peli para que entonces ya vimos una peli para aterrizar, ya se dieron cuenta como todos tenemos algo que sanar, y entonces esto te ayuda mucho, así como enseño, ¿no? Enseño lo que es una historieta, lo importante, cómo diseñarlo, ortografía, todo esto. Aparte de eso, pues tengo un aprendizaje emocional que, bueno, en mi caso, en la parte de psicología, pues siempre está latente el mensaje oculto, ¿no? O sea, yo siempre tengo un as bajo la manga, ¿no? Yo siempre tengo, lo quiero hacer por alguna razón, voy a obtener algo, y normalmente es conectarme con ellos, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que el aprendizaje lúdico nos lleva a crecer. Creo que entiendo que la esencia del aprendizaje lúdico es motivarnos, sí. Mantenernos contentos, mantenernos alegres, divertidos, ¿no? Jugar. El juego siempre te va a ayudar a aprender algo más fácil, ¿no? Más sencillo. Anaí, qué gusto que estés aquí. Ay, Naye, una disculpota. Saludos. Ya. Ay, pensé que estaba, perdón, ya iba a hablar. Mis Anaí, ¿cómo estás? Muy bien, ya, ¿sí me escuchan? Ya iba a hablar mal. Ya de casi mí, nos ¿verdad? Vamos al corte no. Ya ibas a hablar mal. Y dice, ya lo vi. No. Adelante. Danos un breve antes del corte, Ani. Claro que sí, pues bueno, yo les traigo ahorita sí armé el programa, sí estuve aquí al pendiente. Les traje una pequeña dinámica, pero regresando del corte, vamos a entrar con ella. ¡Ay, nos vas a evidenciar! ¡Eso es todo! ¡Un poquito! ¡Excelente! Antes del corte, vamos a emocionarnos con esto. ¿Para va? Así es, pues vamos al corte y regresamos, o de una vez. Vamos a corte y regresamos.
Va que va. Va que va, somos Alap en la Radio, regresamos, esto es con mente y corazón, en esta nueva versión de Alap en la Radio. Psicología y pedagogía juntas. Nos vemos, ahorita venimos. Ha llegado el momento de transmitir emociones. Comienza la ilusión y emoción de la misión al sonar el silbato artificial. 22 guerreros, un valor, un objetivo, el gol. Recupera el centro del campo, se lleva uno, se lleva dos, toca para la banda, viene el centro y el remate. Rematando las ideas y datos precisos, Diego Montes. Asistiendo en la narración, Carlos Carrillo. Recibiendo el mejor análisis con Héctor Ayuso. Y en la delantera del equipo, Jorge Escamilla H. Esto es Fútbol. Transmitiendo emociones cada partido. Porque en algún momento todos necesitamos ayuda en los tiempos difíciles y requerimos ser escuchados. Lo mejor es acercarte con un experto. Contacta a la psicoterapeuta y consteladora familiar Natla San, especialista en apoyo psicológico y tanatológico. Comunícate al teléfono y WhatsApp 56 1883 3040 y agenda tu consulta. Natla San, el apoyo y acompañamiento ideal para salir adelante. Del estrés diario, ¿te sientes tenso, nervioso o ansioso? Entonces, Dharma by Verónica Samperio es para ti. Te ofrecemos tratamientos faciales, oxigenación con ozono, tratamientos corporales como linfoescultura o moldeado corporal, drenaje linfático, masajes relajantes o descontracturantes, ozonoterapia, desintoxicación iónica y mucho más. Solo en Dharma by Verónica Samperio. Informes y citas al teléfono 55 36 68 43 33 o en Facebook arroba Dharma by Verónica Samperio. En Proyecto Radio MX, tu opinión es importante. Envíanos un mensaje de voz vía WhatsApp al 55 6418 8280 con tu nombre y lugar de donde nos escuchas. Recuerda, 55 6418 8280. Ahora te toca hablar a ti. Hay un amigo en mí. Hay un amigo en mí. Hola, hola, pues regresamos aquí a Lab en la Radio, muy contentos en este día, en este 7 de octubre, la verdad, muchísimas gracias a todos los que nos han sintonizado, hemos estado, pues gracias. Y Miss Nayeli, que es nuestra psicóloga de confianza, y en esta nueva versión y concepto de lo que tenemos en Alap en la Radio, que es mente y corazón, las emociones y el aprendizaje, aquí es donde se une, Miss Anaí, saludos, saludos. Hola, profe Jorge, buenas tardes, Naye también, y no, hace rato no iba a hablar mal, iba a decir otra cosa. No, jamás. Es que yo desde mi teléfono necesito justificarme, no es cierto, no, desde mi teléfono aquí vi nada más a nadie, entonces sí como que de primero me saqué de cuadro, dije, ay Dios mío, está sola, y la verdad me llegó un poco la culpa. Nunca has estado sola. No, nadie, no, vi a nadie ahí y me llegó un poco la culpa, entonces por eso sí quise así como apresurarme, pero no, para nada, aquí estamos, Naye. Aquí estamos. Y pues sí, efectivamente, lo que dice usted, en esta nueva etapa que estamos viviendo, de verdad estamos muy contentos el que Naye pueda acompañarnos y unirse a lo que es esta etapa de Alap en la Radio, porque sabemos que hoy esta sinergia que hacemos tanto los pedagogos como los psicólogos es lo que se necesita llevar tanto a la parte del desarrollo humano como a la parte educativa, ¿no? Porque pues siempre lo hemos dicho, no podemos viajar solos, no podemos estar solos, porque trabajo hay mucho,
herramientas tenemos muchas para poderlas poner en práctica. Y el día de hoy es un muy buen tema el que traemos a la mesa de cada una de las personas, que es el aprendizaje lúdico. Ustedes ya hicieron un preámbulo de este tema. Y bueno, ¿no? ¿Quién más que los psicólogos que ponen en práctica también estas herramientas para poder facilitar o poder desarrollar, ¿no?, este tipo de competencias o habilidades en los niños, ¿no? Que era lo que estaba ahí escuchando. Niños, jóvenes y adultos. Exactamente, exactamente. En el caso de ustedes como psicólogos, con los jóvenes, con los adultos, que es como más esa área así general, ¿no? Nosotros como pedagogos nos especializamos o nos enfocamos en ciertas áreas. La mía, mi fuerte es como los preescolares, ¿no? En el caso de otros maestros, pues bueno, eligen lo que son primarias, secundarias, pero efectivamente el juego es parte de todo, ¿no? Es como una consigna que tenemos para favorecer el aprendizaje de estas personas. No, y romper la tradición, ¿no? Romper el venimos de una escuela tradicional en donde aprendemos a través de la parte, libros y todo el tiempo es como copiar, ¿no? Le recordaba a Jorge que en nuestra adolescencia, yo me imagino que también te tocó esta parte de que copia de la tal página a la tal página, uh-huh, y luego me explicas, ¿no? No entiendes nada, ¿no? O sea, yo me acuerdo la primera vez que me mandaron a leer un libro, de ya grande, o sea, secundaria, me mandaron a leer Los Miserables. Uh-huh. O sea, ¿tú crees que yo lo leí? Obviamente no lo leí. Fui y le dije a mi mamá, léelo y me dices de qué se trata, porque está enorme, no lo voy a entender, y además nada más es un resumen de una hoja. O sea, no puede ser que hagamos eso. Entonces, hacemos el aprendizaje aburrido, hacemos el aprendizaje en la escuela, lo que es tan importante lo volvemos algo monótono, ¿no? Y creo que la idea precisamente de estas técnicas y de esta tecnología, de que la tecnología hoy es una herramienta también de excelente aprendizaje y de apoyo, que nos sirva para que tengamos opciones, ¿no? Exacto. Cada vez más opciones. Y como bien sabemos, ¿no? El juego a través del aprendizaje que nos va a llevar a construir un desarrollo no solo personal, sino físico, intelectual, afectivo, y podernos relacionar con nuestros pares en los contextos donde nos desenvolvamos. Y lo que son planes y programas de la educación nos dice que la importancia del juego dentro de la educación nos lleva a que el alumno tiene la obligación que no lo vea como esta obligación de aprender para cumplir, sino que bajo esta premisa las escuelas deben tomar en cuenta que los estudiantes aún son niños y que los intereses de los niños, ¿cuál es el juego? Y que a través del juego podemos crear un vínculo de aprendizaje para que ellos puedan desarrollar estas habilidades, ¿no? Entonces es bien importante tener como esto en claro. El profesor Jorge no me dejará mentir, nosotros continuamente estamos en esta búsqueda de poder apoyar a nuestros compañeros pedagogos, docentes, para poder llevar a cabo estas consignas que hoy planes y programas de estudio nos dicen, pero no solamente, como dicen, por cumplir, sino para favorecer y que, bueno, obviamente veamos los resultados cuando el niño va avanzando. Y también nos dice que el juego nos ayuda a desarrollar diferentes aprendizajes, como por ejemplo, ¿no? Uno tiene que ver mucho con el lenguaje y comunicación. Ahorita tenemos, desafortunadamente, varias situaciones que se van presentando o dificultades en cuanto al lenguaje de varios pequeñitos. Estamos viendo y lo hemos hablado en varios programas, ¿no? El uso de las TICs, el uso de las tecnologías, no le estamos dando como ese propósito que debería para poder desarrollar estas habilidades en los pequeños. Y la otra, ¿no? La parte de convivencia social. El juego nos va a ayudar hoy, que el día de hoy les quiero comentar, ¿no? Los pequeños de preescolar el día de hoy asistieron al colegio, obviamente con su sana distancia, a tomarse la foto de para sus credenciales. Y de verdad que no necesitaron agarrar ningún otro material. Ellos mismos empezaron a crear sus dinámicas de juego y empezaron a trabajar lo que fue la convivencia social. Empezaron a desarrollar estas habilidades para poderse comunicar, para poder crear un juego sin necesidad de nada, ¿no? Entonces, los mismos padres de familia los empezaban a ver.
y pudimos observar diferentes situaciones, ¿no? Pero una de ellas, ahorita que estamos hablando del juego a través del aprendizaje, es eso, ¿no? Que necesitamos llevar a los niños a seguir creando, a que se conecten de acuerdo a su etapa con los juegos que ellos necesitan para desarrollar estas habilidades. Una de ellas, la creatividad, el pensamiento crítico, el pensamiento analítico. Justo estaba yo pensando en algo que creo que es esencial, no sé, ¿tú qué opinas, Jorge? Yo utilizaba con los jóvenes, nos pasó el año pasado el curso de verano en línea, ¿se acuerdan? Sí. Lo complejo que fue llevar a cabo un curso de verano a través de una computadora. Y la verdad es que nos ingeniamos de qué manera trabajar con ellos. Yo me di cuenta, por ejemplo, que podíamos hacer manualidades a través de la terapia, y entonces vamos a hacer separadores y vamos a hacer juego de palabras, ¿no? Hay un juego divertidísimo que es para ampliar el vocabulario, que es a través del abecedario. Tienes que ir diciendo, ¿no?, una palabra con A. El que sigue tiene que decir una palabra con la primera y la segunda letra de la palabra que dijiste. Es decir, yo digo avión, el que sigue dice una palabra con A, B, y así, ¿no? Y entonces el vocabulario se vuelve súper amplio. Claro, cuando te toca la Z, la W, la X, la K, o sea, ahí dices como, híjole, ¿no? Te atoras con 3-4 palabras, ¿no? Y entonces, bueno, aquí vas poniendo castigos. Estos juegos son interesantes con los jóvenes porque los pones a pensar. Y ahí te das cuenta, por ejemplo, que no leen. Uh-huh. Porque no saben ortografía. Y entonces ahí es como, oye, ¿cómo se escribe? Y ahí los ves en Google todo el tiempo, ¿no? Uh-huh. Tienen ahí el diccionario o traductor ya abierto. No, lo que pasa es que no están leyendo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, leer. Tenemos que ayudar a ni siquiera a nuestros jóvenes a leer. Yo en mis terapias sí o sí tienes que leer, o sea, hay material que a fuerza tienes que leer, porque la terapia no es sola, ¿no? No me ves una hora a la semana y vas a avanzar de manera abismal, ¿no? ¿Quieres ayudarte? Vamos a leer, y utilizo mucho material. Y te pones a leer, ya te leíste esto, ahora investiga tal cosa, ¿no? Y ahora hazme mapas conceptuales, ahora dibújate. Ahora obsérvate, ¿no? Y entonces vamos a utilizar todas las herramientas que tenemos, todo esto que tú nos decías, que el alumno se convierta en una explosión de creatividad. La verdad es que hoy nosotros especialistas tenemos que llevar a potencializarlos, no quedarnos con lo básico, ¿no? Mucha gente en otras generaciones, o nos llegó a tocar a nosotros o más atrás, gente que era buena para hacer algo, pero no descubrieron su potencial a tiempo, ¿no? Y entonces, yo tengo una prima, que no creo que me esté escuchando porque andaba en carretera, pero normalmente se conecta, que era buenísima para diseñar, para pintar. Les juro que ella inventó el bilé de brillitos. O sea, ella se ponía print y diamantina. Inventó el bilé de brillitos, ¿no? Y entonces, cuando pasan los años, de repente le digo, es que, ¿sabes qué? El problema es que nunca invirtieron en ti, porque realmente eras muy creativa, o sea, se te ocurrían cosas que hoy, o sea, se utilizan, ¿no? Me decía, yo lo sé, pero nadie creyó en mí, ¿no? Y es cierto, a veces dejamos de creer en nuestros chicos, en nuestros jóvenes, porque no nos damos a la tarea de que aprendan. Vemos que se les complica de alguna manera el aprendizaje, se les complica la lectoescritura, se les complica las matemáticas, se les complica, y entonces no vemos el por qué se complica, sino cómo me complica a mí como adulto, papá, maestro, ¿no? Sí. No, entonces, ¿por qué se le complica? A lo mejor no lo entiende, a lo mejor no le estoy explicando bien, porque no todos sabemos explicar. El hecho de que seamos buenos en algo no quiere decir que sepamos enseñar, y entonces a lo mejor es eso, a lo mejor no ve bien, a lo mejor está angustiado, etcétera, 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 ¿no? A lo mejor tiene algún trastorno del aprendizaje, no me he dado cuenta. Entonces, la realidad es que nosotros como maestros tenemos que investigar una y otra vez. Y creo que tenemos que hacer lo ideal para los profes. Un consejo para los profes es, así como recibes a tus alumnos, hazles una prueba, como el psicólogo, como el pedagogo, que cuando llega el paciente le haces pruebas para crear su perfil, así con tus alumnos. Crea un perfil de cada uno. Este niño es así, así, aprende de manera visual, este niño entiende de manera auditiva, este niño le gusta el videojuego, quiere decir que tiene una comprensión analítica,
no necesariamente va a ser bueno para la lectoescritura, pero va a ser bueno para analizar y seguramente es bueno en matemáticas. Y esto nos va a ir dando herramientas, entonces, bueno, le voy a enseñar así. Yo creo que eso sería más fácil para los maestros porque no estarían batallando con el mismo método para todos. No sé si hoy en sus aprendizajes ustedes lo reciben. Ahora nos damos cuenta que no todos aprendemos igual. Y tú le puedes decir a tu maestro, maestro, a los 10 niños de cuarto año enséñales fracciones de la misma manera. Imposible. Porque el de acá no ve, porque el de acá tiene problemas en casa, porque el de acá tiene dislexia, porque el de acá no le gusta, el de acá ama las matemáticas, el de acá es muy exigente. Y entonces, bueno, vamos a ver qué necesito hacer. Vamos a la carpeta de juegos, ¿no? Creo que sería increíble que todos los maestros lo tuviéramos. Yo lo tengo, que es una carpeta de juegos literal, es un archivo donde pongo todas las actividades que voy haciendo, creando e inventando, porque además yo soy una persona que creo en el momento, o sea, de acuerdo a la necesidad. No, yo tenía planeado esta actividad, pero no lo siento listos para esta actividad, hago otra, improviso. A mí me sirvió el teatro, la verdad. Y estuve en teatro 2 años y eso me sirvió mucho para improvisar, ¿no? Entonces improviso, tengo mi material ahí y busco mis opciones. ¿Qué herramientas tengo? Tengo hojas, plumones, diurex, pelotas, cuerdas, ¿no? Y ahí vamos, ¿no? Las vamos ingeniando. Obviamente, pues las maestras tienen una papelería, ¿no? Claro, es que muchas veces, bueno, no sé, ¿verdad? Pero pensamos que el poder crear situaciones a través del juego son muy complejas, ¿no? Tú lo acabas de comentar. Entonces nos cerramos como de esas posibilidades o nos justificamos con la parte de decir, no, es que yo no sé jugar. O también la otra parte, nos da miedo el poder regresar, porque el juego te lleva a esa etapa. Claro. Te regresa a esa etapa, ¿no? De la niñez. Entonces, ¿a cuántos no nos ha costado? Yo me acuerdo en mis inicios, y yo lo comparto mucho, a mí de verdad no me gustaba cantarles canciones infantiles. Yo decía, no, espérame tantito, pues espérame. Y no porque no me gustara, sino porque la verdad me costaba porque me daba pena. Entonces, yo les ponía a lo mejor otras. Entonces, empiezas a darte cuenta que debes de conectarte con la necesidad de ellos, ¿no? Y que al final del día, el que tú también puedas ponerte en ese nivel de aprendizaje con tus alumnos, te va a ayudar también a ti a desarrollar otras habilidades. Entonces, es bien importante, como tú decías, que podamos conocer los juegos tradicionales y también lo que hoy en día nos está ofreciendo, ¿no? Los avances tecnológicos, las nuevas propuestas, ¿no? Que los jóvenes van creando, un ejemplo, las redes sociales, ¿no? También son parte del juego. Yo en un inicio veía la parte como del TikTok, no que no me gustara, pero no era algo así como que yo le entendía, ¿no? Ajá. Y si te das cuenta, es una aplicación que te lleva mucho a crear y te lleva a jugar. Te lleva a perder esa pena y a desarrollar ese contacto también con otras personas. Entonces, como esa, pueden existir otras aplicaciones que te pueden también motivar. Y bueno, qué mejor que también desde el aula podamos implementar esas estrategias con nuestros alumnos. Y yo les había dicho que les traía una pequeña dinámica acerca sí, sí. del juego. Es muy sencillo, la verdad. Ahorita comentando, uno de los que me gustan, ni lo pensaba hacer, es el juego Basta, pero ese sí es un poco extenso. Entonces, nada más aquí les voy a pedir que pongan mucha atención, porque si tienen dónde escribir, adelante, no hay ningún problema. Si no, pues obviamente ahora sí que pongan así mucha atención, porque este juego se llama, es para niños de 6 años. Este es un juego para niños de 6 años a 8, y dice haciendo series. Se los voy a leer tal cual dice la indicación. Dice, haz una ronda con los niños y pídeles que escuchen bien la palabra para descubrir. Y bueno, y de ahí colocar solamente las que son de la misma clase. Uh-huh. Y las que no, pues quedarán fuera. Entonces, yo les voy a decir 3 palabras y ustedes me van a decir cuál es la que no pertenece. Va. Atención, dice... 1, 2, 3. Tenedor, zapato y cuchara. ¿Cuál zapato. No pertenece? Perfecto, muy bien. Punto para el profesor Jorge. Siguiente. Mesa, camión y silla. Camión. Camión. Ahí va. Siguiente. Mantel, pantalón y camisa. Mantel. Perfecto. Fresa, manzana, cereza y plátano. Cereza yo.
chéquenlo. Fresa, manzana, cereza y plátano. Plátano. ¿Por qué? Porque es amarilla. Exacto. Oh, bueno, buen punto. Sí. Tengo niños preescolares en casa. Buen punto. Esa es una muy buena dinámica y les voy a compartir el libro porque dicen que siempre es juegos de estimulación temprana para niños. Son juegos, ¿no? Entonces, aquí viene una gran variedad de juegos para estimular el vocabulario, la psicomotricidad, la atención, la memoria, el lenguaje. Y no, la verdad no sé dónde lo pudieran adquirir. Oye, Anaí, ayudándonos a completar la bibliografía, bueno, ¿qué editorial es? Es editorial Ediciones Gama, novena edición. Ediciones Gama. Entonces lo podemos encontrar en librerías de material educativo, ¿no? De material de escuelas. Sí, yo me imagino que sí, porque este me lo dieron hace como 8 años. Imagínate. Sí, ya se vuelve tu material de casa, ¿no? Ya es el material que no le prestas a nadie, que ya quieres escanearlo otra vez porque empieza a perder el color. Ajá. Sí, literal, son copias. Pero bueno, como estos juegos podrán encontrar mucho los docentes para poder potencializar el juego en el aprendizaje. Adelante, profesor Jorge. Creo que es importante lo que decías porque, y resaltarlo, recuerden que toda la metodología de aprendizaje basado en lo lúdico son juegos, ahorita como lo estamos haciendo de manera virtual, como yo se los decía en ejemplo, ya en un espacio físico, las dos los puedes llevar a cabo, pero siempre que exista la competencia, la destreza, la atención y la motivación, siempre va a ser algo que va a generar aprendizaje significativo y vas a hacer una experiencia viva de aprendizaje, ¿no? Muchas veces, a veces no, las clases planas, como así le decimos, son necesarias para comprender conceptos, pero para integrar aprendizaje, lo lúdico, la metodología lúdica, creo que es lo mejor, ¿no? Y bueno, pues dentro del Centro Psicopedagógico ALAP, ¿qué te digo? Le decimos, nada más te digo, le decimos el Six Flags de la educación. Todo sí, lo hacemos jugando, pero en serio. No, y aparte algo que es esencial, yo recuerdo una frase que a mí me marcó, y era el que memoriza no piensa. Exacto. Entonces, es algo que es una parte esencial. Yo ahora le digo a mi familia, tengo dos sobrinas que están estudiando para paramédicas porque su objetivo es ser cirujanas, médico cirujano. Se empezaron por paramédicas porque apenas tienen 17 años y tienen que memorizar mucha información y conocer mucha información. Entonces, tienen un libro de dibujo de las partes del cuerpo. Entonces le decía yo, el tema que vayas viendo, velo coloreando, ponle notas para que entonces tú vayas viendo y vayas reteniendo el dibujo, la información, lo vas uniendo, cuando lo veas con el cuerpo, revisas qué son las prácticas y todo esto. No creas que todo se va a quedar en tu cerebro tiene un límite. No podemos meterle y pensar que en algún momento tu cerebro no va a decir, ay, sabes que vaya, o sea, no podemos agotar de esa manera nuestro cerebro, tenemos que ayudarlo, estimulando, tenemos que ayudar a través de la unión, no se dice unión, se dice relación, relacionar una cosa con la otra. O sea, vamos a ver, ahorita, por ejemplo, el ejemplo claro que puso en ahí fue las frutas, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a ver? Híjole, son las cuatro son frutas, alguna tiene que ver con una fruta diferente, no, son los colores. Entonces es como vas viéndote, todo lo imaginas en tu cabeza, ¿no? Vas relacionando una cosa con otra, lo divides en tu cabeza, ¿no? Entonces, bueno, la verdad es que es importante que nosotros entendamos que el aprendizaje no tiene que ser aburrido, el aprendizaje tiene que ser algo que te apasione, ¿no? Yo hace menos de 2 horas mi mamá le dijo a mi hijo, no te imaginas a tu mamá que la primera vez que fue a la escuela se salió llorando. Y mi hijo, ¿por qué? Porque todavía no se tenía que quedar. Fuimos a enseñarle la escuela y tenía que entrar el lunes y la llevamos un día antes o día 3 semanas y se quedó llorando porque no se había quedado en la escuela. Tu mamá lloraba por ir a la escuela. La verdad es que yo es algo que siempre me disfruté muchísimo la escuela, disfruté muchísimo todo lo que implica las plumas, el trabajar, los cuadernos en la universidad, ni se diga, ¿no? Excepto las tareas. Tengo un tema con las tareas, pero bueno, fuera de ahí, siempre disfruté muchísimo la escuela porque yo disfrutaba mucho aprender.
Y entonces tenía algo nuevo y iba siempre, le decía a mi papá, ¿qué crees que hoy aprendí esto, esto y no sé qué? Y mi papá decía, oye, ¿te diste cuenta que tal cosa? Mi papá era un libro andando, entonces era bibliografía, bibliografía, bibliografía. Y entonces en tal libro dice yo, pa, eso es mucho para mí, no lo entiendo, ¿no? Me mandó a leer Rayuela, creo que a los 13 años, nunca lo leí. Nunca lo terminé de leer porque nunca lo entendí, o sea. Entonces, bueno, la verdad es que tenemos que disfrutar lo que aprendemos y hoy tenemos muchas técnicas. Entonces, podemos crearnos, ¿no? Podemos ingeniarnos ahora con nuestros niños, nuestros hijos, nuestros alumnos, nuestros pacientes, ¿no? Si no nos estamos entendiendo, pues nos paramos de cabeza, jugamos, hacemos obras de teatro, salimos. Hay terapias en que de repente mi paciente ya está lineal, ya está plano emocionalmente, ya no avanzamos. Entonces, ¿sabes qué? Nos vemos en el parque. En el parque, sí, pum, le rompo el esquema, ya no sabe qué va a pasar. Entonces, porque él ya sabe que llega, se sienta cómodamente en el sillón, abraza la almohada y se acabó, o el cojín. Y no, salimos al parque y ahora vamos a jugar con el árbol mientras me platicas y yo lo voy conectando con el árbol, quítate los zapatos, vas a estar descalzo, descansa y ¡wow! Le cambié la dinámica. Y entonces, ¿qué crees que tiene una actitud diferente? Tenemos que aprender a tener esto, ¿no? No sé ustedes, amigos, cómo lo disfrutaron, ¿no? Creo que es un programa de mucho aprendizaje. Sí, la verdad, sí. Sí, demasiado. Y creo que programas como cerrando. Vamos a hacer. Así es, pero no sin antes recordarles que Centro Alap también está en el estado de Querétaro y que tenemos lo que es el área de bachillerato con nuestra psicóloga de confianza, Nayeli, para que se puedan poner en contacto. La página de Facebook es Alap Centro de Bachillerato. Y también con gusto les vamos a responder todas sus dudas. Y también si requieren a lo mejor alguna capacitación, alguna plática con respecto a estos temas que estamos tratando, nos pueden contactar y con gusto lo vamos a hacer. Vamos planeando en vivos de estos temas, ¿no? Para que vayan teniendo constante información. Ahorita a las mamás les va a ayudar mucho este tipo de técnicas, ¿no? Exactamente. Increíble programa, amigos. Pues llegamos al final del programa. Muchísimas gracias a ustedes dos. Muchísimas gracias por hacer contribución en el área profesional de psicología y pedagogía. Gracias a todos ahí en cabina, a nuestro productor Jorge Escamilla, que pues mira, nos mantiene al aire y seguimos aquí como una muy buena opción para mucha gente que nos está siguiendo. Pues contáctenos por nuestras redes sociales para ampliar cualquier duda, dar cualquier asesoría, aprendizaje, educación, todo lo que tenga que ver con eso, socioemocional, estamos para servirles. Pues esto fue Alab en la Radio, aprendizaje lúdico, muchísimas gracias, tengan buena tarde, sigan en la barra de Proyecto Radio MX, vienen unos super programas. Gracias. Cuídense mucho. Cuídense mucho, sus maestros de confianza, hasta luego. Gracias. Amigas y amigos, esto fue todo en este día. Los esperamos el próximo jueves a la misma hora en Proyecto Radio MX con sentido social. Sus amigos Anaí Cruz y Jorge Chávez. Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales y nos encontrarás como Alab, Centro de Aprendizaje Psicopedagógico, o a los teléfonos 5527-6932-46 o 5543-239493. Hasta pronto.